Medal of Honor Vanguard. Versión normal, PlayStation 2. Ahí tienes el disco. Manual de instrucciones. Finito. Y en blanco y negro. Cuatro hojas para el Diamond. Bueno, pues rara. Vamos a probar a ver. Se nos conoce como los auténticos americanos. La 82 División existe desde la Primera Guerra Mundial, cuando pisamos Europa por primera vez y echamos a patadas a los germanos del Rin. Pero hasta que no cayeron las bombas en Pearl Harbor y los alemanes declararon la guerra a Estados Unidos, este nuevo conflicto no fue considerado lo bastante importante como para hablar de una Segunda Guerra Mundial. Esa fue la primera vez que se pensó en la 82 División como una división aerotransportada. Nos pusieron en formación y pidieron voluntarios. Por 50 pavos más al mes formaríamos parte de un gran experimento bélico nacional. Saltaríamos de un avión y combatiríamos. Seríamos los primeros en llegar. La vanguardia. Nos llevaron a Georgia para hacer la instrucción, después a Inglaterra y luego participamos en África en la Operación Antorcha, donde un puñado de franceses nos dispararon porque creían que trabajar para Alemania era una buena idea. Un buen día salieron los usuarios de la tienda de reuniones para reunir a los mandos. Los capitanes y los sargentos se fueron con sus chicos y en un cuarto de hora todos los soldados del campamento conocían la noticia. Había comenzado la Operación Husky. Los norteamericanos lucharíamos contra Alemania, y ahí estábamos nosotros, en primera línea.
o estáis muertos. Hay que tomar la casa flotante y obligarles a retroceder. ¡Aquí tenemos las ventanas! ¡Un francotirador! ¡En el balcón! Para las distancias cortas se utiliza la torre. Los que se acaben para acabar con ellos y están lejos. Medal of Honor Vanguard.